En el siglo XVII, desde Italia y España, se extiende e impone en toda América Latina la visión filosófica y religiosa de la unidad del cuerpo y el mundo, el alma y la mente, el espíritu y el sentido que hasta el día de hoy subsiste en las formas cotidianas de la cultura latinoamericana. O barroco é parte da nossa história, né? O Brasil, de certa forma, ele é barroco, no sentido do exagero, mesmo da aparência, né? Nós vemos o carnaval, nós vemos essas festas, né? A própria exibição do brasileiro, de certa forma, né? Que é bonita, que é rica, ela é um pouco barroca, né? O barroco é esse exagero, essa festa também, né? Então nós não podemos negar isso, né? E devemos incorporar, né? na nossa história, assumir, né? Tanto que o barroco durante muito tempo na própria história da arte foi visto como algo feio, como algo disforme, como algo que fugia dos padrões clássicos da arte, né? E aos poucos foi se descobrindo a beleza do barroco, que é consequência de um estado de espírito, de uma maneira de ver a realidade, né? De encarar o mundo, né? E o Brasil, eu acho que ele tem muito de barroco. El barroco fue la última etapa histórica que dio aliento existencial y estético a la fiesta religiosa. Solo un puñado de estas formas festivas tradicionales, creadas durante la Edad Barroca, han pervivido en Latinoamérica hasta hoy, refugiadas en las llamadas religiosidad y cultura populares. Ellas son testimonio de una época que hizo de lo místico el sentido de toda funcionalidad, que creó el tiempo a partir de la fiesta, que orientó el trabajo y encauzó el uso de los recursos hacia lo trascendente. El calendario cristiano creó en el transcurso del año un tiempo pasional y emotivo, centrado en la figura de Cristo, reforzado por la Virgen y los santos, el cual fue repetido siglo tras siglo. Sin duda es una fiesta que, como todo en Bolivia y bueno, en general América Latina, tiene dos matrices. Una matriz traída de Occidente, que es el carnaval en el sentido del preludio de la cuaresma, y que se festeja en todo el mundo cristiano, bueno, se festejaba en todo el mundo cristiano. Y acá viene la otra matriz, que es la matriz andina, que es se incluye en el conjunto de fiestas de la reproducción de la vida. En Potosí y en Oruro, los mineros veneran la Virgen del Cerro, la Virgen de los Mineros y Pachamama fusionadas, así como están fusionados el tío y el diablo. En el carnaval se enfrentan el cielo y el infierno, el ángel contra el diablo, luchan en medio de la fiesta, danzando. Entonces en Oruro, al ser una ciudad minera, todos estos cerros eran antes llenos de plata, precisamente esta ciudad creció en torno a la minería. Entonces el personaje central era el tío de la mina y la danza de los diablos, ¿no? El tío de la mina es como un dios que no puede salir si no es en carnaval. Es un dios al que se le pide obviamente también fertilidad, productividad. Pero con la influencia del cristianismo poco a poco fue eclipsando, sobre todo aquí en Oruro, al tío la figura de la Virgen. Pero no una virgen, no es una advocación cualquiera. Es la Virgen del Socavón, o sea, es la Virgen del Socavón minero, la Virgen de los Mineros, pero esa Virgen ha impregnado a toda la ciudad y obviamente ahora es la Virgen de todos, ¿no? Entonces acá no es que la Virgen y la Pachamama las van a encontrar juntas dentro de una iglesia, pero ya viene esa tradición de estar acá, en el imaginario, en la mente de la gente. La chaya consiste en venir hasta acá, traes un poco de alcohol, un cigarro y un poco de coca para ofrendar al tío para darle gracias porque durante la semana nos ha cuidado la vida y nos ha provisto su riqueza. Tío, muchas gracias por tu cuidado, por lo que nos has dado para la casa y a tu salud. Luego de eso, lo que hacemos es ofrendar al tío un poco de coca para la buena suerte. Y nosotros vamos pichando, masticando la hoja de coca. Entonces esto se hace cada viernes, luego de que hemos terminado de trabajar, 6, 7 de la noche, estamos en grupo aquí sentados para ofrendarle al tío y para que la siguiente semana también tengamos suerte. Entonces, esa es la costumbre que tenemos aquí. La representación de los ángeles y del demonio fue muy común en el barroco y quedó en estas representaciones también de la fiesta y de la danza. Yo diría que la diablada misma es una herencia del barroco. El barroco surgió en un periodo de crisis. La contrarreforma, la conquista, el quiebre de los valores clásicos. Latinoamérica aún respira barroco. El barroco respira a Latinoamérica. Crisis y barroco. Un dúo que sobrevive en el continente multicultural. El continente de los contrastes y las discrepancias. Normalmente uno asocia el barroco con la abundancia, con la exuberancia. Eso es verdad y existe. Eso se ve, por ejemplo, en los carnavales de Brasil, que son descendientes del barroco del siglo XVIII. Pero la exuberancia y la riqueza en colores no es la única característica del barroco, yo diría incluso el contraste, porque como Benjamin dijo que el barroco es de un lado trono y del otro lado la cárcel. O sea, el contraste que tenemos hoy entre riqueza y pobreza, miseria en América Latina, de pronto puede ser considerado también como una herencia del barroco. Yo creo que el barroco de alguna manera tiene que ver con una cierta crisis y esta es una sociedad en crisis, por lo tanto me parece que hay vínculos entre el barroco, que es el estilo que llega a América, porque casi vino un renacimiento tardío, pero es el estilo que se incrusta en Latinoamérica y que para mí tiene realmente una gran vigencia, sobre todo en nuestro territorio. No podemos nos olvidar que el barroco también fue la época de la esclavitud, donde millones de esclavos de África vinieron a Brasil y tuvieron que trabajar en las minas de diamante, minas de oro y Minas Gerais. Entonces este contraste acompaña 200 años del barroco y esta herencia sigue hasta hoy. Nosso mosteiro ele foi construído, o prédio atual, a construção se iniciou por volta de 1613 e nessa construção participaram principalmente escravos, né? O Brasil tinha sua economia baseada na escravidão e o Mosteiro de São Bento também, possuindo várias fazendas, né? Também possuía escravos. Apenas os escravos do nosso mosteiro foram libertados 17 anos antes da libertação oficial dos escravos no Brasil, que foi em 1888. Portanto, a nossa história nela está muito presente, de certa forma, essa vergonha da humanidade, né? Mas que ajudou, né, na construção do próprio país, né? Nós temos essa dívida, né, para com esses nossos irmãos. ¿Hay rastros del barroco en las manifestaciones artísticas de la actualidad? ¿Cómo reaparece el pasado para ejercer su influencia sobre la visión de los artistas contemporáneos en América Latina? Nunca perdió su religiosidad. La América colonial fue profundamente religiosa y el grueso de las expresiones fueron religiosas. Pero es cierto que a partir de los aires de independencia, de la ola laicista de la modernidad, allí el barroco cae y empieza un proyecto moderno otro, frente al cual estas formas eran vistas como lo retrógrado, las imágenes de los santos. Eso va tendiendo a desaparecer por otros lenguajes que buscan una clasicidad, una depuración, una síntesis diversa, ¿no? Y recién reaparece en el periodo posmoderno, que con verdad se propone para la cultura trabajarlo como periodo neobarroco. Ahora, hay un verdadero núcleo del barroco, la gran pregunta, que es la pregunta por la muerte. Y esa es una de las preguntas que sí se mantiene vigente en las expresiones actuales de un modo muy, muy fuerte. Aunque sean expresiones desacralizadas, carentes de aquella metafísica. Los temas del barroco se retoman. La muerte, la disgregación de la vida, la decadencia, se encarnan en sus obras y se resignifican. Se vuelve a los temas. Se recupera la forma, pero alejadas de la religión. Relacionar esta idea de lo barroco me empezó a interesar a partir de la Vanitas. La Vanitas viene de vanidad, hay una parte bíblica que habla de la vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y yo empecé a investigar y me interesó mucho el tema y de pronto encuentro de que hay en las obras contemporáneas, sobre todo en las obras tecnológicas, mucha posibilidad de poder resolver esa metáfora de la fragilidad de la vida. Y otra experiencia interesante fue mi experiencia con Arturo Aguiar, un fotógrafo, un joven fotógrafo. Me dice, vamos a ir a tu casa de noche, te voy a hacer una foto. Él trabaja sobre todo con un método muy especial que es el de una larga exposición para lograr unas luces muy barrocas, hace una obra muy barroquizante, ¿no? Entonces me hizo varias fotos y yo tenía una mesa con una frutera y un plato dorado. Y le dije, vamos a hacer una Vanitas. Y entonces me siento durante 10 minutos a oscuras y en silencio. Él me ponía luz con una linterna de LEDs, como si fuera sal, y yo mirando el collar de mi madre, ¿no? Realmente no parece nada forzado de que yo estuviera 10 minutos rígida y sentada ahí con esto, sino que en ese sentido el artista captó en la detención del tiempo la finitud del momento, ¿no? Muchos de mis temas tienen que ver con eso, con ver cómo se hace presente el barroco hoy. En general yo no trabajo adrede pensando voy a reproducir tal imagen, ¿no? Hago imágenes y después cuando aparece la imagen, inevitablemente para interpretarla hay que asociarla con algo, y en general las asociaciones que aparecen tienen que ver con la historia del arte, con la pintura barroca, y bueno, yo lo uso. Y a mí me parece interesante eso porque es como también un trabajo con el tiempo, ¿no? Cómo lo que hoy vivimos se interpreta pensando en el pasado y cómo el pasado vuelve a hacerse presente. Cuando uno ve algo que no conoce es como un momento pleno, ese momento de uy, ¿qué es? ¿Qué pasa? Y eso se hace muy presente en la oscuridad. Creo que uno cuando más despierto está es en la oscuridad total, porque ahí no conocemos nada, entonces estamos alertas y pendientes de qué va a pasar, qué puede venir, con qué me voy a tropezar, qué estoy tocando, qué no estoy viendo. Y por otro lado, la luz, bueno, desde hace un tiempo se relaciona con la razón y con el conocer, y nosotros conocemos a través de la luz. Entonces, me parece que la tensión que hay en mis fotos entre la luz y la oscuridad tiene que ver con eso, con la tensión entre lo conocido y lo desconocido, y el movimiento que se hace para conocer. Como acceder a otro modo de conocimiento, ¿no? O sea, la representación no solo es la representación, también es el conocimiento. A mí me parece que el presente es como bastante caótico, me parece que es muy barroco, o sea, muy recargado. Me parece que lo que hacía el arte barroco antes, ahora lo hace la publicidad, que nos invade por todos lados y de alguna manera nos pauta cómo tenemos que vivir y trata de convencernos de que hagamos determinadas cosas. Y se manifiesta, por ejemplo, cuando yo hago, no sé, una foto donde muchos elementos remiten al barroco, aparece un paquete de yerba o aparece un paquete de sal o una botella de agua, y aparecen las mercancías que inevitablemente están presentes por todos lados y que en el siglo XVII no existían. Hoy las imágenes nos abordan desde la publicidad, desde la televisión, con la misma prepotencia con que lo hacen desde un altar barroco. Vivimos en una superabundancia no solamente de imágenes, sino también de discursos, de mensajes que nos siguen penetrando con la misma fuerza y la misma facilidad. Estamos tan agotados de imágenes, estamos tan entre la publicidad, la cantidad de medios que permanentemente nos bombardean. A cualquier bar que vamos, a cualquier restaurante hay un televisor o varios, en realidad, uno para que lo vean desde cada ángulo. La fotografía, la expansión que ha tenido, y desde todos lados recibimos sonidos. Esta sobredosis de estímulos nos ha dejado un poco sordos, por un lado. Por lo cual el esfuerzo que hace el artista para llegar al espectador es muchísimo mayor. Desde ahí es muy interesante entender por qué a veces los artistas son tan duros en sus estímulos. Es como si necesitaran dañarlo al espectador, provocarlo, pero ya no con algo que sea antiacadémico, que le saca el marco, sino que lo lastime. Y sin duda el espectador de hoy está mucho más solo, está mucho más perdido, no tiene el relato bíblico o el relato mitológico o histórico claro con el cual pueda meterse. Tiene a menudo una sensación que no tenía el espectador del barroco histórico, que es el miedo que se burlen de él. Los cineastas latinoamericanos, los videoartistas, se enfrentan al discurso dominante. Reflexionan con sus obras sobre el poder de esas imágenes. Tienden puentes estilísticos con el barroco. Buscan quebrar los abordajes clásicos, se sumergen en la variación y la emocionalidad barroca. Los medios masivos de comunicación, la cultura popular es un ámbito de sometimiento. Digo, el hombre encuentra un cierto goce, pero es a través de lo que constituye justamente el poder que lo domina, ¿no? A partir de ahí se genera como posibilidad, obviamente, más de una tendencia, pero dos extremos. Hay un extremo que efectivamente va a tomar la cultura popular para evidenciarla, para señalarla como herramienta de sometimiento del hombre. Sobre todo la televisión, ¿no? Jimena Cuevas en Latinoamérica, mexicana, es un buen ejemplo de esto. Esto está ligado a que ella comenta en una parte que las actrices de telenovelas, para poder llorar en las telenovelas mexicanas tan famosas, se ponían Big Vaporú. Y ella se pone, digamos, la raíz de su cultura mexicana para llorar. Qué ligado que está eso, por ejemplo, a los cristos dolientes del barroco americano, con sus lenguas de cuero, con sus lágrimas de cristal, con sus llagas abiertas, con la sangre corriendo, ¿no? El video como herramienta, la cámara de video de uso popular, cuando cae en manos de artistas o incluso de comunicadores, rompe efectivamente con esta herencia clásica, si se quiere, con este mandato institucionalizado, ¿no? Ahí ya hay un encuentro, un punto de encuentro, si se quiere, con el barroco, ¿no? Efectivamente, el video como medio es una herramienta de quiebre con lo clásico. En el cine sudamericano uno puede registrar también una influencia barroca paralela a otras influencias barrocas que son muy claras en el cine internacional. Algunos de nuestros realizadores argentinos han tenido, más allá de la dificultad de los costos de producción que implica una película que pudiéramos calificar de barroca o con cierto barroquismo, pero realizadores como Subiela o Pino Solanas en la Argentina han presentado películas con cargas de barroquismo bastante fuertes. ¡Hola, mamá! ¡Viejo! ¿Qué decís? ¿Cómo andás? ¿Estás mejor? ¿No? ¿Quién? ¿Pero quién, papá? ¿Mamá? Todo arte que trabaje alrededor de lo emotivo, de los sentimientos, tiene una raíz barroca. Por ejemplo, una raíz que implica que nosotros nos sentimos atraídos por la obra porque nos conmueve, nos llega, nos emociona, nos puede hacer llorar, porque esa persona o ese evento que sucede en esa obra de arte está sufriendo, ¿no? El sufrimiento me parece que es un elemento bastante importante en el barroco y que curiosamente en el arte, y sobre todo en el arte más popular, viene del lado del melodrama. En ese sentido me acuerdo perfectamente, por ejemplo, de un artista que yo lo considero totalmente neobarroco, que es Leonardo Favio, donde, por ejemplo, toda la escena de Gatica, de la pelea, que está indudablemente también inspirada en Scorsese, en El toro salvaje, pero también tiene, por el color, digamos, la sangre tiene un aspecto, digamos, de martillo y de relación con la figura de Cristo, ¿no? El barroco habla del tiempo, pone a la humanidad en el tiempo, en la temporalidad, el tiempo de la cosecha, el tiempo festivo y sufriente, el tiempo de morir, el tiempo de vivir. El barroco se hace dueño del tiempo, deja atrás la inmutable tranquilidad y equilibrio de lo clásico para arriesgarse ante el azaroso abismo de lo temporal. Un tiempo que cambia y un tiempo de cambio. Latinoamérica tiene ese mismo espíritu.